Ay, yo. No lo cerré. Listo, hermana. Sí, ya continuamos. ¿Ya sí escuchan todos? Sí, señora. Ok, mire. Se me olvidó decirles que yo había sofreído ajo con cebolla larga. No cebolla morada, sino cebolla larga. Y se la colocan a la mezcla. Cebollín. Y entonces yo sofreí el ajito con la cebolla, no con sal. Hermana, aparte, la cebolla larga que usted dice es el cebollín. Sí, mami, aquí está, mire. Aquí está. Ah, no, pero esa. Sí, ah, sí, pero esa es más. Ella se llama más criolla. Más concentrada. Mira. Aquí venden de la hoja larga y esta. No es que yo le partí porque yo se la como cruda. Ah. Entonces yo le me gusta mucho comerla cruda en frijoles. Bien, no te mueves, me sé cómo anda. Gracias, hermana. Con mucho gusto, hermanita bella. Mire, entonces les voy a enseñar otra vez las croquetitas. Miren los sabrosas, mire. Mira las croquetas. Mira. Se ve bonito. Y aquí está la mezcla. A la mezcla le coloqué el ajito con esa cebolla sofrita. Se la coloqué para que le dé más sabor. Y le quedan bien sabrosas. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya alguna pregunta para pasar a la otra receta? ¿Alguna pregunta, hermanas? ¿No hay preguntas? No, mi hermana. Gracias, hermana. Entendí perfectamente. Ok, muy bueno. Está fácil de hacer, ¿verdad? Está facilito. Sí, hermana. Y muy nutritivas. Oh, sí, claro. Bastante nutritivas. Y recuerden, voy a terminar las de hacer porque esta va a ser el lonche de mi esposo. El lonche. También. Y claro, lonche. ¿Cómo dice, hermana? Entonces va uno haciendo las croqueticas. La maicena le da muy, muy buen sabor también. También ustedes pueden sofreír hongos, mushrooms, hongos. Los sofríen con el ajito poquito, como unos hongos por tabela o los hongos que tengan. Un poquito, como unos 3 o 4. Los sofríen con el ajito y la cebolla un poco y se los colocan. Le queda muy sabroso también. Eso le pueden añadir. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, vamos a continuar con la otra receta, que esta sí quiere que me presten bastante atención porque quiero que les quede bien este dressing. Este dressing, hermana, les puede durar 15, 20 días, un mes. Es un dressing antioxidante que yo lo llevo haciendo más de 30 años y es el único dressing que hago porque es el que más me gusta. Sé varios, pero este me gusta mucho porque lleva aceite de oliva extra virgen en frío, ahí dice prensado en frío. Luego lleva semilla de uva, prensado en frío. Luego lleva aceite de aguacate, aceite de coco y aceite de girasol. Vea, lleva 3 aceites juntos. Este otro lleva aceite de aguacate. Todos son prensados en frío. Y este lleva aceite de linaza. Y este otro lleva aceite de ajonjolí. Son 5 aceites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. Aceite de sésamo, aceite de semilla, de aceite de oliva, aceite de semilla de uva, aceite de coco, aceite de aguacate y aceite de semilla de sunflower. Se me olvidó cómo en inglés. De semilla de girasol y este de semilla de linaza. Mire, semilla de linaza. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este dressing bien sabroso. En un recipiente de vidrio ustedes van a comprar, o si ya tienen en la casa, van a tener un recipiente
específicamente para este dressing. No lo van a usar para otra cosa, porque cuando se les termine lo pueden volver a hacer, que ese sea, que nadie se lo toque, ¿ok? Entonces vamos a colocar. Esta es la medida. Voy a colocar una taza. Esto va a equivaler a una taza de todos los aceites. Vamos a colocar una taza de este aceite. Una taza. Este antioxidante, hermanas, es súper, súper, súper buenísimo. Ojalá, hermanas, de veras lo preparen, lo hagan y ustedes ya no se van a preocupar por ningún antioxidante, por ningún otro antioxidante ni ningún otro aderezo que le van a colocar a cualquier comida que usted haga. Ya está la medida. Entonces, esta misma medida ya está de aceite de sésamo o aceite de ajonjolí. Entonces, una taza y la misma cantidad, pero va a llevar aceite de oliva. La misma cantidad, ¿ok? De aceite de oliva. La misma cantidad de aceite de semilla de uva. La misma cantidad. Todos estos aceites los vamos a unir. Los estamos uniendo, ¿yo? Aceite de semilla de uva. Hermana, ¿de dónde consigue todos estos aceites? Yo los consigo, los que vivimos acá en Estados Unidos, los conseguimos en Ross, en Marshalls, en TJ Maxx. Si se van a tiendas, los van a conseguir más caros, pero no, estos no son tan caros. $3, $6, $3, $4, ¿ok? Bueno, ya llevamos este. Ahora el aceite de aguacate y aceite, bueno, vamos a colocar ya el aceite de semilla de uva. Ahora el aceite de coco, este es el aceite de coco, con el aceite de semilla de girasol. Como este tiene aceite de aguacate, también, no, si quieren no le colocan, pero yo compré este porque trae los tres, aceite de coco, ¿ok? Entonces tengo el de aguacate, pero pues no lo voy a usar porque ya tengo ese. Y luego el aceite de linaza, que es tan bueno, antiinflamatorio. El aceite de linaza, súper buenísimo para la digestión, para todo. Entonces, la misma cantidad, mire, este es el trastecito que yo estoy utilizando, un pocillo. Yo ya medí el pocillo con medidas de estas que tengo acá, pero lo coloqué aquí para que ustedes tengan una idea. Ok, acá, mire. Ya. Este es aceite de linaza. Lo colocamos todo. Ya tenemos todos los aceites acá mezclados aquí, ya están todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar cilantro. Bien picado. Con el cilantro, si sean bien generosas, quiere decir que sí le coloquen buena cantidad, ¿okay? Al cilantro. Mire que todo va a ir absolutamente crudo, nada va que allí, que acá, todo va crudo. Lo vamos revolviendo. Le vamos a colocar el ajo. Oh, y el limón. Vamos a colocarle el limón. Unos 7-8 limones. Yo los exprimí para ahorrar tiempo. Antes de la clase yo ya los tenía listos para no exprimir limón por el tiempo que no tenemos. A veces no tenemos mucho tiempo, entonces yo ya los había alistado acá. Bueno, ya le coloqué todo el jugo de limón. Unos 7 limones, 8 limones, 9 limones. Entre más limón, pues pongámosle a esta cantidad unos 10 limones, el jugo de 10 limones. Si el limón es muy grande y jugoso, entonces como unos 6, todo dependiendo. Y le vamos a colocar el cilantro bien picadito. Oh, y la sal. Sal de Himalaya, recuerden. En la sal de Himalaya, con esta medida, no, con esta, perdón. ¿Cómo se llama aquí? Estas son dos cucharadas de sal que le vamos a colocar. Una, dos cucharadas. Ya, con eso es suficiente. Con dos cucharadas de sal de Himalaya, con las medidas que ustedes tienen en la casa, ¿ok? Acá dice número dos. Dos. Lo van revolviendo. Lo van revolviendo y lo van revolviendo y lo van revolviendo. Ah. Yo tenía por acá
Tenía el ajo crudo. Bueno, el ajo lo vamos, yo les voy a mostrar aquí cómo el ajo lo vamos a picar. ¿Cómo el ajo lo vamos a picar, hermanas? Yo les había dicho en las clases anteriores que el ajo ustedes pueden colocar en la casa. Si tienen muchos ajos, si tienen una finca y no saben qué hacer con tanto ajo para que no se les pudra, no se les dañe el ajo, entonces yo opté por lo pelo todo y lo coloco en agua aquí. Y esto, esta fórmula sí les puede durar hasta 6 meses. Y el ajo no queda blandito, el ajo sigue duro. Entonces yo cada que lo uso le boto el agua y le pongo más agua. O si me entiende, como cada 3 días le cambia el agua y le pone otra agüita y ya queda el ajo listo. O sea, para ahorrar, aparte de eso, vamos a ahorrar tiempo. ¿Ok? Vamos a ahorrar tiempo. Hermana, ¿pero el ajo le pone sal o únicamente agua? No, mami, sal. Perdón, agua solamente, muñeca. Solamente agua. No le coloca absolutamente nada. Gracias. Solamente agua. Y yo tengo este aparatico. Mire, hermano, yo tengo este aparatico. Y lo coloco acá el ajo. Es mejor que si tienen este práctico, mejor que lo hagan así, pues cuando lo cortan, a veces si no lo cortan bien, que ni se vea, entonces van a estar masticando el ajo. En cambio, así con este aparatico, queda súper bien molidito. Miren, ya yo pongo esto acá. Queda súper bien molidito, vea. Entonces ustedes miren, vea, ve, así, ve cómo va saliendo. Vuelve y colocan aquí otro ajo grandecito, mire, ajo grandecito. Y vuelve y lo exprimen así, mire. Crudo, todo crudo, ¿ok? Y le colocan ahí. Otro ajito. A mí me gusta mucho el ajo. Yo uso mucho ajo. Y como es crudo, pues no hay ningún problema. ¿Ve? ¿Ve? Tengo otro ajito. Es que estoy mirando. Ah, está el cuchillo. Voy a ponerle, yo le coloco a unos 3 o 4 ajitos, porque estos están bien grandecitos. Y listo, miren. ¿Ven? Así no hay necesidad de cortarlo ni nada y queda muy bien, miren. ¡Wow! Este dressing, hermanas, es súper, súper, súper buenísimo, hermana, buenísimo. Créanme que hagan el esfuerzo de conseguir todos los aceites. No les va a pesar, no les va a pesar. Todos prensados en frío si lo pueden conseguir. Si usted vive cerca de unas hermanas de la iglesia, por favor, reúnan su dinerito y entre todas compran los aceites y entre todas hacen el dressing antioxidante, el aderezo. Esa es una buena opción para que no les salga tan costoso. Y muchas veces compramos cosas que no necesitamos, invertimos dinero en cosas que realmente no lo ocupamos. Pero en esto, hermanas, sí. Un secreto que les voy a decir. Este dressing yo usualmente lo preparo en la noche. ¿Por qué? Porque no sé cuál es la razón, ni sé por qué, porque no, hasta ahorita no sé. Porque el aceite con la sal, el mismo día, no va a tener sabor. Si yo pruebo ahorita esto, no me va a dar ningún sabor. Hasta el otro día, que los ingredientes todos estén bien, bien penetrados y se fermente un poco y lo pueden dejar afuera de la nevera o adentro. Yo usualmente lo dejo afuera. Siempre lo dejo afuera, pero ya eso es opcional. Inclusive la sal todavía está ahí, mire. 2 cucharadas de sal. Al otro día, que ustedes ya lo vayan a probar, si ustedes miran que les falta un poquito de sal, entonces sí se la colocan y ahí sí les sale. O sea, es algo raro. De un día para otro, no tiene sabor. Pero al otro día usted lo prueba y está como muy, muy simple, entonces le puede colocar más sal y el mismo día ahí sí le va a sentir sabor. Es algo que yo hasta ahorita, no sé. Yo tenía aquí más cilantro, le voy a colocar más cilantro. Si ustedes van a cocinar, a hacer frijoles con arrocito, les pueden colocar por encima este dressing. Acuérdense que ya lleva sal, ¿ok? Cuando vayan a preparar. Y eso es todo el dressing. Esto es todo. Sean generosas con el cilantro, con el limón y ya. Eso es todo, miren. Les voy a lavarme las manos porque ando untadita un poco de los aceites y para que ustedes miren bien cómo va a quedar, cómo quedó. Vean. Hermana, una preguntita, hermana. Eso ajo que se deposita en agua, se guarda en agua en el frasco, ¿eso se deja fuera de la nevera o dentro de la nevera? Dentro de la nevera, mami. Dentro de la nevera. Ah, ok. Sí.
Gracias. Con gusto, hermanita bella. ¿Alguna preguntita, mis queridas hermosas hijas de Dios? Cuéntenme. Hermana, mira cómo queda de rico, mire. Hasta se va espesando como emulsión. Queda muy sabroso, mire. Sí, sí. Hermanita, ¿cuánto le puede durar eso? Ay, a mí esto me dura mucho, hermanas, porque yo como diario, como el 80% de mi plato es ensalada. Entonces yo le hago una ensalada de repollo. Vea, esa es otra cosa que les iba a enseñar. Si hago una ensalada de los vegetales que están encima de la tierra, ¿entiendes? Repollo, yo uso repollo morado, repollo verde, zanahoria y remolacha. Esa para mí es una ensalada con esto y con esa tortica. Yo quedo lista. ¿Sí me entiende? Al otro día voy a hacer una ensalada de hojas, solo hojas. ¿Qué lleva hoja? La lechuga, la espinaca, los berros, la hoja de remolacha, las hojas de rábano, las acelgas. Esa es una ensalada. No le metan vegetales con semillas. Para mí esa ya es una ensalada completa. Y listo. ¿Qué voy a hacer una ensalada? Solo semillas. Y tengo el dressing. Ya tengo el dressing listo para 15 días. Si usted no lo usa mucho, a mí me dura unas dos semanas, si lo uso, yo le echo una cucharadita y dos, para mí está bien. Entonces voy a colocar, ¿qué lleva semilla? El aguacate, el tomate, el pepino, la calabaza o el zucchini, todo lo que lleva semilla. Ustedes, y los pimentones, pimentón rojo, pimentón verde, pimentón amarillo, pimentón anaranjado, pimentón rojo, todos los pimentones los pican bien en cuadritos, o en slice, en fosforitos o alargaditos, el pimentón verde, todos los pimentones es una ensalada. Si le quiere agregar tomate, ok, pero si usted quiere una ensalada de solo pimentones, bien nutritiva y cruda, esa es una espectacular ensalada y nutritiva, especialmente con el pimentón rojo, ok, especialmente. Yo acá tengo pimentón rojo y pimentón verde. Les quería enseñar a mí me gusta mucho usar, acá lo tengo, el pimentón rojo. Me gusta mucho usar el pimentón rojo porque tiene mucha vitamina C. Súper, es inclusive más vitamina C que el limón. Mire, entonces si usted consigue este, el verde, el amarillo y el anaranjado, los pica, eso es una ensalada, hermana. Eso es una ensalada y cruda y delicioso. Este dressing, ya me van a contar, este dressing les va a quedar espectacular y van a comer sano. Y listo. Si quiere una ensalada de hojas, solo hojas. Si no tiene lechuga o tiene, con lo que tenga, hermano, con lo que tenga. Pero especialmente yo siempre hago mis ensaladas solo hojas o solo semillas o solo repollo, zanahoria y repollo morado y verde y remolacha. Nada más. Cuatro cosas. Repollo verde, repollo morado, zanahoria y remolacha. Cuatro cosas es una ensalada. Y agua abundante. O sea, bastante. ¿Sí me entiende? Le puedo colocar semillas de girasol, le puedo colocar semillas de almendra, de nueces, la remojo. Recuerde que las semillas antes de consumirme las vamos a remojar, ¿ok? 4 horas antes para que ablanden y no esforcemos tanto el páncreas a trabajar, ¿ok? Porque ya están remojaditas y todo. Y las colocamos encima con este dressing, hermana. Y un poquito de arroz o un poquito de frijol y eso es todo, hermana. Y queda una cena o un almuerzo súper bueno. De hecho, nosotros debemos no cenar, solamente una ensaladita. Acuerde que no debemos consumir frutas para acostarnos. ¿Sí me entiende? Las frutas dulces, ¿no? Porque ya vamos a dormir. Y el cuerpo necesita descansar. El estómago también se va a dormir. Dígame. Porque nos da energía, entonces nos da las frutas. Claro, el azúcar, hermano. Esto, hermanita. Dígame. Sí, hermano. Sí. Eso de los pimentones es muy rico y a mí me gusta. Muy bien. Pero como sufro de gastritis, como tiene vitamina C, me hacen daño. Entonces, ¿usted no ha tomado el jugo de papa? Yo tengo un libro acá que una muchacha de 22 años se curó de gastritis. Mi hermana. Y con eso tuvo, con jugo de papa. Como en una copita, le puede colocar un poquitico de miel y ella se curó en 2 semanas. Sí, yo el libro. Sí, háganlo. Ah, mire cómo queda el plato con la tortita. Sí, yo lo. Okay. Bueno, muchas gracias. Okay, delicioso se ve. Queda frijol, el arroz lo hice con jugo de naranja,
y le hice plátano maduro y estos, no sé cómo le dicen ustedes allá en Colombia. A mí, ¿cómo es que le dicen habichuelas? ¿Habichuelas largas? ¿Sí? Son habichuelas. Y la tortica, mire. Sí, habichuelas. Y la tortica, mire. Hermana, pero está muy bien para un almuerzo. Sí, esto es un almuerzo. Esto es un almuerzo, hermana. Sí, esto es un almuerzo. Es que les acomodé el plato por si quieren el almuerzo así. Les acomodé el plátano maduro. Súper bueno. Diga, hermana, pregunte, siga. Los que necesiten aceite de jojoba, de semilla de uva, de aguacate, de germen de trigo, del aceite que necesiten, se contactan conmigo. Tengo el distribuidor para Colombia, estos aceites prensados en frío. Obviamente el precio es muy diferente al de Estados Unidos porque aquí todo es más costoso y son aceites importados, pero sí los hay. No me parece caro el aceite de uva en 45 mil pesos porque esto acá no es tan común como en otros países. Pero mire, si van a comprar otro tipo de alimento y le van a invertir más dinero, es que el aceite aparte, hermana, es que el aceite aparte son muy beneficiosos, son aceites que el cuerpo necesita. Y son aceites prensados en frío, son muy nutritivos. Y es un dressing que, por eso, si ustedes van a una iglesia toda, van todas las que viven en Colombia, en Barranquilla, en Venezuela, si las vecinas son adventistas, van a la iglesia, hablen, reúnanse y compren los aceites. Y no, hermana, aquí esto es demasiado costoso. Lo estoy viendo, ¿verdad? Sí, pero esto aquí es demasiado costoso. Dígame, el aceite tradicional que vale demasiado plata, pero lo estoy viendo de todas maneras. Algún día lo haré. Qué pecado. No tienen allá, así como dice el doctor Oscar, que lo pueden conseguir. Y él no lo puede enviar para Venezuela, hermano. Doctor. Sí, tocaría averiguar a ver cómo se puede enviar. Lo que pasa es que en Venezuela hay mucha carestía en estos momentos. Entonces, qué pecado. Sí, mire cómo van quedando las croqueticas. Estoy terminando de prepararlas porque esas son para hoy y mañana. Con una ensalada. Entonces. Para hoy y mañana y todas las demás. Todas las demás. Algunas preguntitas. Les iba a enseñar el desayuno. Para el desayuno ustedes lo hacen en la noche. Van a decir, la hermana está loca, no. El desayuno lo pueden preparar en la noche. ¿Cómo lo van a preparar? Van a colocar una cucharada de chía, una cucharada de chía en una taza o en un platico hondo, y le van a colocar 3 cucharadas de avena en hojuelas, y le van a colocar 1 cucharada de linaza, y le van a colocar 1 cucharada de germen de trigo. Y luego le colocan 1/2 pocillito de leche de nueces, de leche de almendras o leche de soya, menos de vaca. Que si no tiene ninguna leche, usted no le coloque eso, colóquele agua, pero no le vaya a colocar leche de vaca. ¿Okay? Cuando ya un poquito nomás, eso lo hacen en la noche, 1/2 pocillito. Cuando ya se levanten en la mañana, ya está activado todos los ingredientes. La linaza en polvo, ¿ok? Ya está activado todos los ingredientes. La avena no en polvo, en hojuelas. Especialmente se activa la chía. ¿Usted dijo chía? Sí, chía. Sí. Sí. Chía. Y entonces, ¿qué van a colocar? ¿Qué van a las dos? Una cucharada de linaza y una cucharada de chía, ¿cierto? Y una cucharada de germen de trigo y 3 cucharadas de avena en hojuelas. ¿Ok? Si tienen la avena entera, que es en bolita, que ayer me dijo la profesora que está mucho mejor porque es la avena que no está procesada, pero si no la pueden conseguir, pues si la tienen esa, está bien. Yo voy a conseguir la avena que me dijo así la profesora. Entonces, la ponen a remojar, la avena la ponen a remojar toda la noche. La que la consiga entera, peladita, la que venden en bolita, así que la venden que está ya peladita. La ponen a remojar en la noche. Y ya luego la colocan ahí, lo une con todos los otros ingredientes. Si no tiene, sino en hojuelas, entonces en hojuelas. Bueno, y entonces, ¿qué va a desayunar? Eso, pero ¿qué? ¿Tiene fruta en su casa? La fruta de su preferencia. Si tiene mango, entonces pica manguito y lo coloca dentro. 2 frutas, no 3 ni 4, 2 frutas. ¿Sí me entiende? Tampoco 2 frutas
que no vaya a colocar sandía y banano, no. O banano, o y le puedo colocar pasitas y le puedo colocar pistachos, las semillas que usted tenga poquito, unas 3 o 4, no exceda, ¿ok? 5 manís, 4 almendras o 3 nueces, no vamos a exceder. No vamos a que porque nos gusta la almendra y es nutritiva, me voy a comer medio paquete. No, porque entonces va a obligar al páncreas a trabajar más. Y no solamente eso, sino que usted va a quedar alérgica a lo último. Tengo una hermana que excedió en comer, que porque le gustaba la nuez y comió y se sentaba con medio paquete. Y está la hora que donde pruebe la nuez se muere. Porque automáticamente, es demasiada carga para el hígado, para nuestros órganos adentro. ¿Y qué hace el cuerpo? Que se defiende. Le cierra. Ella empieza a comer nuez y se le cierra la garganta. Imagínese el señor tan sabio. Hasta en eso tenemos que tener medida. No todo lo bueno, que porque es bueno voy a comerlo en exceso. Todo con precaución, todo con medida, todo bien organizado, ¿ok? De a poquito. Y ese es un buen desayuno. Mire, yo desayuno eso, le pongo nueces, 3 nueces, 3 almendras, 4 pistachos, 4 manís, le coloco blueberries, raspberries, o le coloco mango, o no piña, porque la piña y la sandía se va a comer aparte, el melón también, sino como lo que le digo, un mango, o si tiene mora rojita, o mora de la que es bien, bien, bien moradita, también, o el banano, o durazno, no mandarina y no naranja, ¿ok? Más bien como la fruta así entera, como sequita, durazno, banano, dulce. Papaya, si le puede colocar papaya a eso. Y eso es un desayuno, hermanas, que ustedes van a quedar satisfechas, van a tener energía, van a empezar el día con energía, y para los niños también. Y la fruta de miel pura, miel bien, bien. Si no quiere, no le coloca miel. Como para que le dé un saborcito, pero si la fruta está bien dulce, no necesita miel. Y si no quiere, no tiene ni la fruta está tampoco bien dulce, puede colocarle dátiles. Remoja los dátiles un poquito y ya los corta y se los coloca ahí, queda el dulce de dátil. Eso también lo pueden hacer. Y si tiene higos, también le colocan higos. La fruta que tenga en la casa, por lo general, en los países de nosotros, cuando hay bastante frutas, si hay cosecha, digamos, hay cosecha de zapotes. Entonces, coma con zapote, de lo que tenga de cosecha en donde ustedes vivan, hermanas, ¿ok? ¿Y alguna otra preguntita? Perdón, hermanas, ¿pueden ser 2 o 3 frutas o solo una? 2, hermanas. Gracias. 2. Si quiere una, pues si, no, quiere, si, no. Tiene, si no tiene sino una hermana, con una, está bien, pero bastantita. Si no más tiene, es que no tengo, sino fresas, pues fresas. ¿Entiende? Si puede comprar otra clase de fruta, pues ok, cómprela, pero si no, está bien, hermana. Yo usualmente uso solo 2 frutas, que son blueberries y son blueberries y mora. El doctor nos había dado clases de frutas que alimentan nuestros órganos. Entonces, por ejemplo, hoy voy a comer lo que alimenta mis ojos. Yo estuve leyendo, a mí me gusta mucho la jícama. Aquí tengo jícama porque estuve leyendo acerca de la jícama y es muy saludable para los ojos. También las frutas de color morado. Ya el doctor nos dio una clase de eso también. Y esta es la jícama. Yo la parto, yo soy feliz con esta jícama. Yo me la puedo comer toda en el desayuno porque a mí me encanta la jícama. Yo que alimenta mis ojos, mi tórmis, la córnea y todo. El otro día voy a comer frutas que alimenten mi páncreas, frutas que me puedan limpiar el hígado, frutas que me puedan limpiar los intestinos, el colon, ¿sí me entiende? Ya el doctor nos dio clase de eso. Es más, le pueden colocar manzana picada, una manzana verde o una manzana roja, a ese desayuno. Ese es un buen desayuno, hermanas. Yo se lo di a varias amigas y están súper contentas y dicen, wow, no me da hambre como hasta las 11. Y se lo comen como a las 7 de la mañana, porque alimenta bastante, ¿sí me entiende? ¿Alguna otra pregunta, hermanas? Sí, hermana, es que Merced dijo que le colocáramos leche de soya o de almendras, sí. Pero no recuerdo la cantidad. Como usted lo está remojando, acuérdese, mami, que medio pocillo, hermano, medio pocillo, medio. Lo va a remojar, como cuando uno pone algo a remojar, pero poquito, porque recuerde que nomás es para activar la chía, ¿ok? Es para activar la chía. Y la linaza es molida, muñeca, y para activar la avena también se activa la chía
y se activa la avena. Es solamente para eso. Y como no lleva otra cosa, si no tiene ninguna clase de leche, agua. Y lo endulza con dátiles o miel pura. Un poquito nomás. Recuerda que la fruta tiene azúcar. Si pueden. O panela. Pues, panela rallada un poquito, hermana. Sí. Y el banano, por ejemplo, yo tengo aquí unos bananos porque los tengo así madurando, porque les quería enseñar a hacer unos pancitos que no llevan azúcar. Están solamente el banano, pero yo los dejo madurar para que estén bien maduros y yo no uso azúcar ni miel, solamente el banano, la avena y las nueces. Y con eso hago unos pancitos al horno y quedan sabrosos. O melao, hermana, o también la melaza. Sí, también, hermana, lo que ustedes tengan para que le dé sabor, también le pueden colocar un poquito de coco rallado. ¿Sí me entienden? Riquísimo con el coco, queda riquísimo. Sí. Con coco debe saber sabrosísimo. Si la fruta es dulce, no necesita uno de dulce. Exactamente, no necesita. No. Sí, exactamente. Sí, pero para las que no tengan, por ejemplo, no, es que no tengo dulce, entonces si tiene dátiles o si tiene manzana verde, y si no tiene frutas, entonces le coloca un poquito de miel, pero lo importante es la base. ¿Cuál es la base? La chía, la avena, la linaza y el germen de trigo. También si pueden conseguir la espirulina en polvo, también se la pueden colocar. Yo siempre le coloco espirulina en polvo, yo la tengo también aquí. Mi espirulina, a ver, también la tengo acá, que siempre trato de usar la espirulina, o aquí tengo la linaza en polvo. Yo la compro y la pongo en polvo en la licuadora, mire. La linaza, ¿ok? Y acá tengo en este trastecito semillas. Cuando usted va a salir, coloque poquitas semillas aquí en un trastecito y así no está comprando afuera. Bueno, dicen que en Venezuela no se consiguen las semillas, o si se consiguen son carísimas. Entonces busquemos la opción, hermana, busquemos opciones. Si usted va a salir a hacer vueltas al doctor y hay mucha fila, siempre lleven zanahoria cruda, la parten en pedacitos. Yo muchas veces, siempre usaba, o como mucho dátiles con zanahoria. Yo decía, pues es que la zanahoria, el dátil me reemplaza la miel y es la comida de los caballos. Es que los caballos comen zanahoria con miel para tener fuerza y energía. Entonces ustedes también, y se las van ingeniando, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, hermanas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Hermanita, una pregunta. Lo que pasa es que yo he oído que la linaza, que uno no la puede tener así molida, que porque ella se rancia muy rápido. Entonces, en ese caso, tengo esta inquietud, puede decir. No, la coloca en la nevera. Como yo la uso tanto y es poquita, mire, yo la uso mucho. Listo. Eso es cuando usted va a hacer bastante, la mete a la nevera, hermano. La mete a la nevera, uh-huh, porque sí se rancia, porque es por el aceite que lleva, hermana, ¿ok? Uh-huh. La mete a la nevera, sí. Yo porque sí, como... Todo lo uso muy, todos los días, y yo a todo le coloco linaza. Todo lo que usted me mire, yo le coloco linaza, entonces. Se gasta yo la. Una pregunta con respecto a los aceites. Si nos faltare alguno de los aceites, lógicamente, pues no nos va a saber igual. Pero pues por economía y por todo, máximo 3-4 podríamos usar. Sí, yo creo que lo que tengamos. Sí. Y con los demás ingredientes. Sí, pero menos aceite de canola, o es aceite que usan para freír empanadas. No, esos aceites no son para nosotros comerlos en los aderezos, no. Estos, usualmente sí van a tener aceite de oliva extra virgen pensado en frío, sí, ese sí lo van a tener. Y el de aguacate también. Pero si puede hacer el esfuerzo y tiene los 5 aceites, mucho mejor. Si no, pues con 3. Pero la base son 6 aceites. Si tiene aceite de coco, está bien. Si tiene aceite de ajonjolí, está bien. Pero siempre entonces coloquen aceite de extra virgen, aceite de oliva, ¿ok? Aceite de oliva extra virgen. Y usen la sal de Himalaya. Traten de usar la sal de Himalaya. Traten de... Es muy buena para los huesos. Sí, sí. Trátenlo. Lo que más ustedes puedan... tratar de conversarlo, practiquen las recetas, hermana, practíquenlas, que es por nuestro propio bien. Y nosotros somos responsables de la salud de nuestra familia. Amén, hermana. ¿Y alguna pregunta, inquietud? Hermanita, lo que pasa es que acá yo no he podido conseguir la sal del Himalaya, pero entonces no puedo
la sal marina, que esa sí la consigo acá, no para la echarle a... Pues ayer la profesora en la clase, que la clase duró de 3 de la... Para aquí en Estados Unidos, de 5 de la tarde. No, a ver, en otro lado, como duró como unas 5 o 6 horas, la clase terminó a las 10 de la noche. Y en esa dijo la profesora que la sal de Himalaya ni mira, perdón, la sal de mal, ni mirarla, dijo. Porque esa sal es resalada, es muy salada y no es muy buena. Ella no recomienda esa sal, la sal de mar. ¿La sal marina, no? No. Ella recomienda mucho y yo siempre he usado la sal de Himalaya. Siempre he usado la sal de Himalaya. Lo que pasa es que por yo acá he llegado a conseguirla y no he podido hasta ahora. Siempre que la pregunto, no, que no la consigo. Por eso muñequita, a usted, miren, en Amazon también se consigue y la consiguen muy económica. Por eso, mire, yo le decía una cosa, hermana, lo que yo le he dicho a otras hermanas, si en esta tierra no aprendemos a convivir, no aprendemos a ser unidas, a amarnos y ayudarnos en nuestra salud, en nuestros ingredientes, no podemos aspirar a ir al cielo. Una persona que esté egoísta, una persona que puede y no quiere ayudar, ¿a qué aspira a ir al cielo? Es aquí donde vamos a mostrar lo que realmente vamos a llevarnos, es el carácter. Y yo siempre le digo a las hermanas, mire, yo cuando vivía con unas compañeras, no eran adventistas, nos reuníamos en el trabajo, vamos a ir a la marqueta, a la galería, donde al mercado grande a comprar todo por mayor. Y entre tres comprábamos una caja de aguacates, de 80 aguacates, y nos los dividíamos. Comprábamos cajas de mazorcas y nos las dividíamos. Cajas de naranja, de 200 naranjas, y nos las dividíamos. Por acá hay un distribuidor que vende la sal de Himalaya. Vale a 90 mil pesos 2 kilos en Bogotá. Es donde la he conseguido yo más fácil. ¿Quiénes están en Colombia? Yo me comunico con el doctor también para los aceites, porque acá también apenas... Doctor, yo la pregunté esta semana, la sal del Himalaya, en la tienda naturista, aquí en el centro de Pereira, 14.500 la libra. La libra, voy así sale costosita. ¿En Pereira, hermana? Sí. Ay, usted me puede dar el contacto, hermana, para yo... Yo cuando vaya a Colombia, bueno, yo voy a mandar unas cosas que tengo que mandar para Colombia, porque ustedes saben que mi meta es irme ya del todo, yo les puedo mandar. Les puedo regalar a las que estén en Pereira, bueno, en Colombia, no sé, puedo mandar unos paquetes de sal de Himalaya. Eso rinde mucho, hermana. Eso es lo que les iba a decir. Usted puede durar 7 meses con un tarro de estos hasta el año. Yo acá no he podido conseguir y la he preguntado en varias partes. Esta vale $7.99 y le voy a decir, tiene 5 libras en $7.99. Al cambio sería como 25 mil pesos. Esto. Ay, claro, 25 mil pesos puede dar, claro. Pero hermana, usted me puede regalar su contacto para la hermanita acá. Yo quiero antes de mandar cosas, yo estoy mandando y yo voy a comprar sal de Himalaya y les voy a llevar para mi uso y para regalarle a las hermanas que no pueden conseguirlo. También les voy a llevar el agar agar para lo del queso y para, mire, el agar agar. También les voy a tratar de llevar. Es que les regalo a las que estén en Colombia que yo les pueda enviar. Incluso ya le dije a unas hermanas de Venezuela, si pueden pasar a Colombia, con mucho gusto yo las atiendo allá en el apartamento. Y ahí estamos y vamos a tener una convivencia de hermanas. Una convivencia de hermanas. Claro, sí, yo sé. Y ahí yo no te puedo con mucho gusto, hermana. Y en Pereira, ¿cuántas hay de Pereira? Incluyendo el doctor. Yo soy de Pereira, Ana Mercedes. Ok, Ana Mercedes. ¿Quién más es de Pereira? Yo pegadita, Medellín. Ah, bueno. Bueno, cuando yo vaya allá, si gusta, con mucho gusto yo las tengo en el apartamento y les llevo su sal, lo que yo les pueda llevar de aquí yo con mucho gusto, porque yo entiendo, hermanas, que eso sí es costoso y ahora, hermanita, por favor, todos esos paros y toda la economía se ha puesto por favor, me está avisando cuando venga para Colombia, yo vivo acá en Bogotá y también tengo que estar contando la sal del Himalaya, muchas gracias. Yo ahorita voy a ir con la ayuda de Dios para mi cumpleaños, voy en agosto, en fin de agosto voy a ir porque son mis semanas de vacaciones. Ay, decidió ser la voluntad de Dios, voy a ir. Listo, hermanita, muchas gracias. Te puedo encargar la sal del Himalaya usted.